Agradezco a este Oscar a toda mi familia, a, a mi esposo que me apoya, <laughs> las ideas que me da. Bueno, pues ya vieron que cuál es el nuevo tutorial. Espero que les guste. Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer la estatua del Oscar. Vean, mide 35 centímetros de alto. Vean, <laughs> espero que les guste este tutorial. Que me regalen un lindo comentario, una manita arriba y le den la oportunidad a este video. Porfa, necesito que me ayudes viendo un poco el video para que YouTube me recomiende. Espero que me puedas ayudar con eso. Y mira, está hermoso este Oscar. Espero que te guste. Y vamos a comenzar el tutorial dando la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a la estatuilla del Oscar. Este, vamos a necesitar estambre angorita en color amarillo y negro. El amarillo para el cuerpo y el negro para la base. Este. Voy a utilizar también estambre cristal con amarillo con dorado y lo voy a tejer con este. Los voy a unir. Oye, espero que me alcance este poquito estambre. Y entonces los voy a tejer así para que se vea como brillosa la estatuilla. Vean. Y entonces este. Voy a tejerlo. Creo, me sale. ya les di la medida y todo. Aún no estoy segura si voy a necesitar botones amarillos para ponerle en los ojos o dejarlos sin ojos. Pero yo creo que sí hay que ponerle ojos. ¿verdad? Si no, es que amarillos creo que no tengo. No, no tengo amarillos y blancos tampoco tengo. Lo que podríamos hacer es ponerle transparentes, creo. Es que estos amarillos son muy pequeños. Entonces, había pensado en algo así. Pero vean el tamaño. O sea, sí es mucha la diferencia. Y no tengo... Este, botones este, blancos los amarillos hubieran sido los ideales pero no tengo entonces no sé y los transparentes que tengo son muy pequeños voy a ver cómo le hago porque este es que si sí lleva ojos pero ah miren ay nada más tengo uno Tendría que ser algo así. Y no, no tengo. Bueno. Y es que en azul se va a ver muy disparado eso. Podría haber sido blancos o. Ah, ¿saben qué? Vamos a hacer. A ver si los hago en fieltro. ¿Ok? Si no, poner este tipo de botón. Miren. Ahorita me acordé. Pero. No, ya el otro lo usé con el buzo. <laughs> Entonces no tengo. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos con los ojos. Y creo que es todo. Ah, vamos a necesitar un palito de banderilla para sostenerlo y otro para hacer la espada que tiene en las manos. ¿Ok? Y lo voy a pintar en dorado o le voy a poner una washi tape en color dorado. Pero eso lo vemos ahorita. Y creo que ya. Creo que es todo. Entonces, este... ¿Acaso si tienen también fieltro amarillo? Es que creo que yo no tengo amarillo. Entonces, este, para los ojos en color amarillo y que nada más se distinga un poco, pero que no se vean. Es que no sé cómo explicarme. Pero ustedes que han visto la estatuilla, pues me van a entender. Ok. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, el bracito. Y sí se ve brilloso. Bueno, no sé si se logre ver en el video. Pero sí se agarró brillito, miren. Entonces, este, vamos a hacer esto. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Si no lo menciono, todas las vueltas van cerradas con punto deslizado y, sub y subimos a la siguiente vuelta con una cadena. Y ahí mismo, en donde subí la cadena, hago el primer punto de la vuelta. En esta ocasión va a ser un aumento. Voy a tejer seis aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta. 3 a las 6 vamos a tejer punto por punto son 12 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok en la vuelta 7 voy a hacer una cadena dos puntos bajos una disminución tres veces y me va a dar un total de nueve puntos bajos ok lo tejo, bueno, ya voy a terminar. Es que ya lo había tejido. Vean, por andarte distraída y dije, ay no, tengo que hacer el video. <laughs> y me la seguí tejiendo como si nada. Ay, no. De la vuelta 8 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, rematamos. No lo llenen muy duro la, el brazo. Para que podamos doblarlo. Porque si se acuerdan va abrazado el Oscar. Ah, aquí, algo en me, aquí tiene algo en medio. Este se lo conseguí a mi esposo. <laughs> Entonces este, va aquí el, la, como espada. Y va agarrada. O sea va aquí. Y lo va agarrando. Entonces voy a hacer los brazos un poquito más largos pero por eso necesito que no los rellenen tanto 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 para que este queden bien entonces de la vuelta 8 a la 16 punto por punto son nueve puntos bajos en cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena ok lo tejo y regreso Ok, ya quedaron los dos bracitos. No sé si me alcance a mí el, el estambre brillosito, pero pues lo voy a hacer hasta donde más pueda. Pero ustedes lo pueden hacer ya en todo. Ya están los dos bracitos. Ahora, vamos a hacer la pierna. Ok, la piernita, la vamos a empezar así. Yo ahorita no voy a meter este estambre porque digo... Va a quedar paradito así. No tiene caso ponerle brillo aquí. Pero si ustedes le quieren poner brillo, no hay problema. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo este de acá abajo. Y en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En este momento voy a poner el hilo doradito hago el nudo y hago otro nudo y entonces lo bajo así 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 ya quedó y entonces ahora sí vamos a tejer con los dos juntos hago una cadena y tejo punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena ok así lo tejo, son 24 puntos bajos y regreso, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones, 12 puntos bajos. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. 4, 5, 6 disminuciones. Ay, ahí está, ahí está. Luego, 12 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución tres veces. Y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo, rellenamos y regreso. Cuatro puntos bajos, una disminución tres veces y regreso. Ok, de la vuelta. 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Espérame aquí. Así. Ok. Tejo punto por punto. Si es tu primer piernita, puedes rematar. La segunda no la remates. Entonces, de la vuelta 10 a la 18 punto por punto. Rematamos si es la primera pierna, si es la segunda, no la rematamos. Ok. <coughs> Ahí se me fue la voz. <laughs> Miren, ok, ya quedó las dos piernitas. Voy a, a dejar el estambre hasta donde llegue. Ustedes pueden hacerlo todo completo. ¿eh? O sea, nada más que yo sí, ahora sí que no. No pude comprar estambre. En la, en la vuelta 19 voy a hacer. Una cadena, 10 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tres cadenas y clavo. Este alineo las piernas para ver en dónde va a caer el punto. Y dejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Y voy a tejer los tres puntos bajos en las tres cadenas. 1 2 3 Y aquí tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 2 3 4 5 Cierro la vuelta y en la vuelta 20 vuelvo a comenzar con una con una cadena 10 puntos bajos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahí Ahí se me fue, se me fue fue Y tres puntos bajos en las cadenas: uno, dos, tres, ahí, ahí está, tres y luego dejo quince puntos bajos, va uno, dos, tres,

y tejo tres puntos bajos en la parte del medio 2 3 y luego 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 ok cierro con un punto deslizado en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso, ok. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución seis veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, una disminución y regreso. Tres, cuatro y la disminución. Así. Ok. Y esto va a ir como pegadito. <laughs> ok. De la vuelta. 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 24 a la 27 punto por punto, ¿ok? Ok. En la vuelta 28 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución, seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Sí, de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. De la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ok, así, ok. En la vuelta 32, voy a unir los bracitos. Voy a hacer una cadena dos puntos bajos, y vamos a partir a la mitad el brazo, así clavo y lo uno por cuatro puntos es.

Seis, siete y ocho. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad. Ay. Esto lo escondo, así lo parto a la mitad, clavo y va a ser. Cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres y cuatro. Y tejo ocho puntos bajos. Ah, no es cierto, seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Ok. Y cierro la vuelta. Vean. Esto va a ir así. <laughs> ok. Y está un poquito más pegado. <laughs> Entonces, este, vamos bien. <laughs> Entonces, en la vuelta 33, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. Ok, en la vuelta 34, vamos a hacer esto: una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Un punto bajo, dos disminuciones. Ahí están. Un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, en la vuelta 36. No, 35. Vuelta 35. Voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos. 3. 4. 5 y la disminución. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. En la vuelta 36 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 37 voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 12 aumentos. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí ven, ya. Ya, ya, ya dijo, ya la regué. Como decimos en México, ya la regué. Entonces, este. Lo tejo y regreso. Son un aumento en cada punto. Son 24 puntos en total. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 38. <laughs> es una cadena, un punto bajo, un aumento, 12 veces, y nos da un total de, trein, de 36 puntos bajos. Ay, es que me puse a jugar fútbol con mi esposo de cuarto a cuarto, entonces, y con el juguete de mi perrita, pero se enojó y nos quitó el juguete, pero se vio tan chistoso. Ay, no, no, no. Y ahorita, de veras de la risa, estoy llore y llore. <laughs> Ay, no. <laughs> es que estaba metiéndole una goliza a mi esposo. <laughs> Ay, perdónenme. Ok, un punto, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39. Vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento, <coughs> cuatro, cinco y el aumento. Ok, seis veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso yo voy a marcar porque como me pongo a ver una película <laughs> entonces se, se me pierdo pero este eso es opcional ok entonces lo tejo ay lo tejo y regreso ok así ok en la vuelta 52 Voy a hacer una cadena, seis puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis y una disminución. Si se dan cuenta ya no tengo el, el hilo doradito, ya se me acabó. Entonces ni modo. Voy a tejerlo así. Son seis puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5, 6 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53. Voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. Ok, lo tejo seis veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo voy a tejer y regreso. Ok, en la vuelta 54, vamos a tejer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución, seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ya empecé a rellenar la cabecita y en la que sigue voy a poner el sostén de la cabeza. Eso lo voy a hacer así. Mido y corto el pedacito. Voy girando, voy girando con las tijeras. Y así. Quedan así. Y le voy a poner. Silicón líquido, solo en la punta. Eso evita que se salga, ok. Ahí está. Lo voy a clavar Ay. y que pase a través del cuello hasta acá. Ya quedó, y vean, ahí está, ya quedó. Sigo tejiendo lo de la vuelta y regreso. Cuatro puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 55 vamos a tejer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ahí está. Voy tejiendo, voy rellenando y regreso. Ok. En la vuelta 56 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 58. Voy a tejer una cadena, una disminución. Son seis disminuciones y, nos, y ya terminamos la cabeza. Rematamos, dejamos un poco de estambre para cerrar el hoyito de la cabeza y regreso. ¿Ok? Así. Ok, vamos a hacer esto de adentro hacia afuera vamos a ir rodeando las las puntadas vieron así Ahí. así y voy a jalar jalo y remato Y lo clavo en otro lado. Y ya quedó. ¿Ok? Y así queda bonito. En esta ocasión sí me importa mucho que quede bonito porque va a quedar calvito. Entonces, vean. Es que no sé si se vea. Ahí está. Vean cómo quedó el centro. ¿Ok? Entonces. Ya quedó el muñequito. Vamos a medir. Ay, güero. Bueno. Ay, perdón. <laughs> Queda de 28 centímetros de alto. Ok, sí se sí aumentó por lo del usar el otro estambrito. Pues no se nota mucho donde no puse, pero. Ok, entonces. Esto va a ir así. Dejen, veo la foto. Ay, no lo tengo en el, en el iPad. Ok. Esto va a ir así, agarrando este. El... Aquí. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a coser las piernitas. Así para que queden pegaditas, o sea, los hubiera hecho sin los tres puntos de en medio, pero este no queda igual. Entonces, voy lo más fácil. Fue hacer esto. Voy a pasar. Así. Y agarro del otro lado. Y así. Entonces, los junto con la mano y así. Mire, no se nota. Así. Lo, lo uno hasta acá abajo y regreso. Ok. Esta parte la voy a hacer así. Voy a unir las manitas y voy a hacer lo mismo que en las piernas. Lo voy a unir por dentro. Así. <laughs> Ahí se está viendo bien chistoso. ¿Ok? Así, así. Jalo y voy a rematar. Remato. Y lo llevo a otra parte, así y entonces ya quedó. Voy a hacer, creo que la nariz, a ver, déjenme veo con mi gurú del, del amigurumi <laughs> y regreso. Ok, vamos a hacer la nariz. La nariz la voy a hacer así. Dos cadenas y en la segunda cadenita hago seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta, jalo aquí abajo y corto. Vamos a rematar y de aquí a acá. hacemos el amarre y voy a agachar esto así hacia abajo hacia abajo voy a cortar el excedente de hilo y voy a hacerle la nariz la vamos a pegar así ¿Ok? Y la voy a tratar de centrar. Yo sé que es difícil, pero vean, así. Me está diciendo mi esposo que ¿por qué no le hago los ojos? O sea, nada más como que estuvieran, este, marcados, no, no que en realidad tuviera ojos. Pero se me está ocurriendo algo. A ver. Vean, aquí quedó. La nariz y la nariz la puse en la vuelta 36, 38, 40, 42, 44 entre la 44 y la 46, ok. Y voy a agarrar otro tono de amarillo, y a ver, déjenme, busco una foto, espérenme, ok. Vamos a hacer la base dorada. Porque lleva una base dorada y luego ya lleva la base este, negra. Vamos a comenzar con dos cadenas y en la segunda cadena voy a comenzar tejiendo seis puntos bajos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado, ahí está. Subo con una cadena. <coughs> Ay, perdónenme. Ahí mismo voy a hacer el primer punto que es un punto, un aumento, y en la segunda vuelta vamos a tejer seis aumentos, ok, y nos da un total de 12 puntos bajos, así que se me fue por otro lado el agua y ay, se siente horrible. Ay, perdónenme. Entonces, cierro con un punto deslizado. En la tercera vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Lo tejo seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena. Tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Ah, no es cierto, está en la... Ah, sí, es en la 5. 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Cuatro puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos. No, miren. Vamos a recorrer los aumentos porque aquí sí necesito que sea circular. Necesitamos... Tres puntos bajos, un aumento. Y luego, cinco puntos bajos, un aumento cinco veces. Tres, cuatro, cinco y el aumento. Lo tejo y termino con dos puntos bajos. ¿Ok? Porque ya tejí tres. Y entonces así cumplo el ciclo de cinco puntos bajos, un aumento. Lo tejo y me va a dar un total de 42 puntos bajos. 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Entonces, quedamos tres puntos bajos, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento. 6, este 5 veces. Y como empecé con tres puntos bajos, termino con dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y el aumento. Ok, <laughs> miren, mmm, sí, creo que sí, <laughs> lo tejo y regreso, ok. Miren, voy a ay, voy a cortar un círculo del tamaño de lo tejido. Ahorita más o menos salió de este tamaño, pero a ver si lo corto un poquito más para que quede dentro <laughs> en la vuelta 9. Voy a hacer punto por punto pero tomando la parte de atrás de la cadena ok son 48 puntos bajos los tejo y regreso ok así muy bien ok de la vuelta 10 a la a, qué será 12, vamos a tejer punto por punto. No sé, sí, yo creo que de la 10 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Y ahora sí tomamos el punto completo. Ok, miren, ya quedó el cartoncito y entonces voy a hacer esto. Lo voy a pegar con silicón líquido. Lo pego al fondo del amarillo. No me había fijado que llevaba dos bases el Oscar. Pero una es en dorado y la otra es en la parte negra. Entonces, lo coloco. Y vean, ya quedó. Y remate dejando estambre para poderlo unir. Miren, esto va a ir así. ¿Ok? Yo sé que van a decir es que se sobresale de la base, pero no, miren, está bien. La negra va a ir un poquito más ancha, ¿ok? Entonces, los ojitos se los cosí muy sencillo. De la nariz, dos vueltas para arriba y luego hice hacia acá. Entonces, nada más. Fue todo lo que hice. Entonces voy a dejar esto así. Voy a rellenar, pero ya que una vez que haya hecho el, la base negra, estoy viendo si le hago un soporte para que aguante el peso del, del muñeco. No, si sí aguanta. <laughs> Entonces lo voy a dejar a un lado. Ahora vamos a hacer con el color negro lo mismo que hice en la vuelta amarilla, en la base amarilla. Voy a hacer lo mismo, son 2, 4, 6, 8 vueltas. Hagan las ocho vueltas iguales y regreso. No vayan a rematar ni a hacer algo diferente porque vamos a agregar vueltas. Entonces, de la vuelta 1. A la 8 es exactamente lo mismo. Lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 8 como estaba el amarillo. Bien. Entonces, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 54 puntos bajos. Ok lo tejo y regreso. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, tejo cuatro puntos bajos, un aumento. Luego voy a tejer ocho puntos bajos, un aumento cinco veces. A ver, 4, 5, 6, 7, y, ocho, y hago el aumento. Lo tejo cinco veces y como empecé con cuatro, voy a terminar con cuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya recorté el círculo del tamaño del tejido. Un poquito más angosto, pero más pequeño, pero ya quedó. Ahora, de la vuelta 11. A la 15 voy a, bueno, en la vuelta 11 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 60 puntos bajos. Así. ¿Sale? ¿Saben que Voy a necesitar otro círculo. No me acordaba, porque una cosa es arriba y la otra es abajo. En la parte de abajo. Entonces, porque con este, hagan de cuenta. Este va a quedar duro, ¿no? Por el que voy a pegar aquí. Y entonces, esto va aquí arriba. Pero en la parte de hasta abajo del negro nos falta un cartón. Entonces, corten dos círculos de este tamaño y regreso. Y vamos a tejer punto por punto tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, ok, en la vuelta 12 a la 15 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Tentativamente va a ser a la vuelta 15, pero voy a ver, sale y Voy a ver mmm, si cierro, o sea, si hagan de cuenta que quede así y hago otra tapita para sellarlo, que es lo más seguro. Entonces, tendré que tejer otro círculo igual, pero primero hago lo, lo que es esta parte y regreso. Ok, miren, pegué el cartón en la parte de abajo. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Voy a unir el amarillo al negro, pero procurando que queden dos hileras en el. al coser. O sea, que se vea un poco el negro. Vean. Aquí. ¿Ok? Hago esto. Uno. Y uno, el, el... Acá. ¿Sale? Entonces, lo uno y regreso. Y hacemos otra tapita igual del color negro. Exactamente igual de la vuelta 1 a la 10. La rematamos y regreso para unirla. ¿Ok? Primero uno esta parte y regreso. Para que no sean tantas instrucciones. ¿Ok? Ok. Miren. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que hacer otro círculo igual al que habíamos hecho en color negro? Ya lo hice. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar el círculo que, que habíamos hecho de cartón. Pero procurando no ponerle resistol en la orilla. Este el, el silicón, porque necesito las, dejar la orilla suelta para poder este coserla y que la cosamos con la orilla así. Ah, si se fijan, puse al revés el círculo, lo que va hacia afuera. Las cadenitas estas indican cuál es tu revés y cuál es tu derecho. Entonces, pegué en la parte del revés la, el cartón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rellenamos. Si quieren, pueden rellenar al final, pero yo voy rellenando y voy a agarrar esta punta de aquí abajo con la de acá arriba. Ok, y me voy punto por punto pegándolo así. Agarro la cadena, agarro la de acá, y así me voy. Ok, lo uno y regreso. No se ve mucho porque es color negro. Si les hace falta relleno hasta el último, ya casi para cerrar el último punto, es donde vamos a rellenar más de lo que. Ya se rellenamos, ok. Ok, es muy raro que yo haga esto de bajar el celular de la base. Miren, pero necesito explicarles algo. Este muñequito va así, <laughs> entonces ya quedó la base. Necesito pegarlo a la base, ok. Lo voy a pegar con silicón líquido y vean. Ya quedó nada más me falta lo que es ponerle la espada, así es todo, pero ya casi terminamos y le voy a poner con fieltro aquí la plaquita en, bla en blanco, aunque debería ir en dorada, no como este, pero no la voy a poner en blanco para que pongamos al mejor a mi <laughs> o la mejor fabricante de amigurumis, algo así. Y entonces, este, como ven, entonces vamos a pegarlo en esta parte con el silicón. Ok. Miren, sí pegó, pero le tuve que dar unas puntadas. Aquí. Entonces, denle unas puntadas. Porque este. Me da miedo que se. Se caiga o se separe. Vamos a forrar la, el palito para la espada, y vamos a hacer esto: voy a hacer 4 5 cadenas y la cierro en círculo vean 5 cadenas y me voy a la primera y con un punto deslizado. Luego subo con una cadena y ahí empiezo a hacer un punto bajo y vamos a tejer cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Así. Lo saco así. Y vamos a, a tejer de la vuelta 1. No, de la vuelta 2. Hasta cubrir todo el palito. Ahorita les pongo cuántas vueltas fueron y cubrimos todo el palito punto por punto la cada vuelta son cinco puntos bajos y cierro con un punto deslizado ok lo tejo así subo con la cadena otra vez cinco puntos bajos dos tres cuatro cinco y cierro con un punto deslizado así hasta cubrir todo el palito ok vean son 3 tres, son 3 6 12 15 han de ser como 16 vueltas pero las tejo y regreso ok depende de cómo tejan pero ustedes nada más cubran el, el palito y regresamos ok Ok, miren, ya hice 20 vueltas. Entonces, ya quedó. Voy a hacer esto. Introduje el palito y le voy a poner un poco de silicón líquido para que lo pegue yo también al, a la base del muñeco. Así. Entonces, el piquito lo, lo voy a introducir a las manos. Espérenme. Aquí. Y aquí va a quedar pegado. Entonces, Voy a poner silicón líquido aquí, voy a cortar el remate. Ay, no quiere, bueno, <laughs> se me pegó. <laughs> okay, lo pongo así. <laughs> Ay, no, ya, ya pude. Y vean. Entonces, lo pego, pego aquí y ya quedó. Ok, ya quedó. Miren cómo me quedó. <laughs> Espero que les guste. Mide 35 centímetros de alto. Espero que les guste. Miren. <laughs> Le cosí las letras. O sea, con hilo normal de costura. Es un pedacito de fieltro y puse a la mejor fábrica de mi gurumi. Entonces, espero que les guste, que lo compartan, que me regalen un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial.